empieza a tomar forma nuestro strike, ahora vamos a conseguirnos unos caños estructurales para seguir acá, para atrás. Vamos a calcular ahora la altura, donde estaría el asiento. Voy a ver si me consigo un asiento lindo, pero ya, como ven, está quedando bastante bien. Yo acá tengo ya mi caño, el cual voy a soldar a la base de lo que sería, no sé cómo se llama esta pieza en realidad, pero es la base de lo que sería el D-Strike, la parte que corté de la bici. La voy a soldar ahí para después seguir atrás y ya empezar a hacer el asiento y todo lo demás. Bueno, yo acá lo que hice fue le hice como una mueca, digamos, con la moladora, como de la medida de la circunferencia esa, para que cuando yo lo ponga así, esto encaje acá de una. Ahí, bueno, para que no se ve. Ahí más o menos se nota que esto queda todo bien encajadito. Entonces va a soldar, va a agarrar muchísimo mejor que el recto, digamos. Estaba quedando nuestro D-Strike. Acá le soldé recién lo que sería como la base de lo que va a ser la estructura para montar el motor y el asiento. Esto va a ir para arriba, así, y abajo de nuevo. Lo que sí, recién cometí una equivocación de que fue soldarlo primero arriba, entonces se me arqueó un poquito porque no lo punté abajo. Bueno, acuérdense de puntearlo abajo porque ahora me quedó medio solapeado para arriba, medio curvoso, pero bueno, igual es mínima la curva y tampoco va a influenciar mucho, pero bueno, qué sé yo, queda más estético si lo puntean primero de los dos lados antes de soldarlo. Yo no me di cuenta. Bueno, gente, les muestro más o menos cómo va todo, cómo va la cosa. Yo lo que hice fue, bueno, ya le saqué toda la pintura, lo lijé, le lijé la soldadura, ya está todo. Después faltaría tapar estos agujeros, que quedan horribles. Vamos a tapar todo con esto, que es una masilla de fibra de vidrio que se usa para los paragolpes de los autos y todo eso. Así que con eso lo vamos a poder tapar y después lo vamos a poder pintar encima. Y bueno, lo que voy a hacer ahora sería ponerle ya las coronas. Con el portacorona, este es un portacorona de karting cajero de 30 milímetros para nuestro eje, y tiene la corona acá que yo se la puse. Lo que sí, no sé si va a quedar muy chiquita, bueno, después lo voy a evaluar, pero bueno, se los voy a poner ahora y ya voy a enmasillarlo todo.
acá lo que voy a hacer va a ser empapelar todo y poner cinta para después ya empezar a pintar. Bueno, ya terminamos de lijar todo lo que sería la masilla. Nos ha quedado un acabado, bueno, bastante aceptable, bastante bien. Ahora lo que voy a hacer es limpiarlo todo con un trapito húmedo para sacarle todo el polvo que quedó volando y después ya pasar a la primera capa de imprimación, después la pintura y después la laca. Bueno, gente, yo lo terminé de pintar. Ahora mismo, la verdad que no parece muy atractivo, parece un medio colorinche feo, pero ya van a ver que va a quedar muy bien. Lo que voy a hacer ahora sería esperar hasta mañana, hasta que esto agarre bien, hasta que la pintura se seque bien, y después voy a venir y le voy a empezar a dar los detalles en el marcador. Después, una vez que ya haga todo, le voy a dar la laca brillante arriba para que quede ya fijado y lindo. Bueno, gente, ya quedó pintado y con un par de detalles que yo le hice, le cambié también un color ahí que no me gustó mucho cómo quedó. Toca admitir que mi cabeza ha quedado un poco mejor, pero igual me gusta cómo queda, así que lo voy a dejar así. Lo que no me convence tanto quizás es el manubrio blanco, pero es que, no sé, estaba buscando otra forma, pero no se me ocurrió nada. De última, díganme en los comentarios qué onda y yo de última lo pinto de nuevo. Pero bueno, quedó bastante bien. Lo que voy a hacer ahora es darle la laca, la laca para que tome brillo y que fije todo y que no se salga nada. Para el que no sabe, a la rueda se le pone lo que sería un corte de un tubo de PVC de más o menos 1 centímetro de ancho para que no se parta, y tiene que ir justo. Me compré uno que era un poco más chiquito que mi cubierta y la verdad que me costó bastante ponerlo, así que le tuve que dar un par de golpes pero lo metí, y por eso después le puse unos 10 PSI menos de aire a la cubierta para que no se vaya a quebrar ni a romper ni nada. Le puse creo que unos 25 PSI, 25-30, así que nada, quedó bastante bien, la verdad. Así es como tendría que quedar. Bueno, gente, ya estaría terminado lo que sería todo lo de mecánica, todo lo de soldadura, todo lo de todo. Lo único que faltaría ahora es la parte eléctrica. Yo voy a usar, bueno, los dos motores que están ahí, 4 baterías de lipo, 3 celdas cada una, 16 amperes. Una batería más chica para darles de comer al controlador de los controladores, o sea, al regulador de velocidad. Y estos dos controladores que son de 250 amperios cada uno y que es uno para cada motor. Bueno, amigos, ya hice la primera prueba de conexión de todo. Les muestro más o menos cómo hice. Tengo, bueno, las 4 baterías, cada una de 12 voltios, 3 celdas es lo mismo.
y de 16.000 miliamperes conectadas en serie a través de esto, todas en serie para obtener el mayor voltaje posible. Después, bueno, que los cables al positivo y al negativo de los controladores, y los controladores los puse acá abajo de, acá iría el asiento, abajo del asiento para que no molesten. Después, nada, los cables al motor normal. Lo que hice fue usar este acelerador de bicicleta eléctrica con un cable hasta este servo tester, que esto es, bueno, si googlean servo tester se va a dar cuenta lo que es. Lo que hace es convertir la señal analógica del acelerador de la bicicleta con efecto Hall a digital para los controladores de los motores, que los controladores de los motores usan señal digital. Si les interesa cómo hice esta pieza, que es muy fácil de hacer, díganme y yo armo un video especialmente de esto, pero en realidad no creí que tuviera mayor sentido. Y bueno, ya estaría todo conectado. Vamos a hacer una prueba acelerando acá. Como ven, funciona bien y hasta da un poco de miedo. Y bueno, lo siguiente sería colocar la cadena y ya se puede salir a andar.